Hola amigas, amigos, por favor, hagan manito así, si es que me escuchan y me ven correctamente. Les doy la bienvenida a esta nueva sesión de Legal Hacker Lima. Mi nombre es Miguel Monachimo y yo soy uno de los coorganizadores de Legal Hacker Lima. Como ustedes saben, Legal Hacker Lima es una comunidad de personas interesadas, de profesionales interesados en la intersección entre la tecnología y el derecho aquí en Lima, Perú. Somos un capítulo de una organización internacional sin fines de lucro. Le vamos a contar un poco más de qué trata Legal Hacker Lima en un poco más adelante, pero quiero darles bienvenida a esta última sesión del año, que se llama 2002 expectativa, 2022, perdón, me atrasé 20 años, 2022 expectativa versus realidad, que es esto, nuestro intento por hacer un balance de fin de año, por tratar de recoger y reconocer aprendizajes y experiencias de cosas que han pasado en este año 2022. Como el año 2022 para Legal Hacker Lima también creo que es nuestro año número 4 o así. Entonces también ha sido un año de aprendizajes para nosotros, de muchas cosas que han pasado, pero pensábamos que en lugar de hacer grandes balances sobre tendencias del mercado, sobre cómo se movió la economía o cosas así, qué mejor manera de analizar lo que ha pasado este año que hacerlo desde la perspectiva de personas de nuestra comunidad, de miembros de nuestra comunidad, desde las perspectivas de su carrera profesional, de su experiencia legal. Y para eso esta noche tenemos a tres personas invitadas de la comunidad, a quienes les agradezco muchísimo por acompañarnos esta noche y por aceptar participar de este formato tan, tan alocado. Está con nosotros Alessia Lercari, ella es abogada peruana, actualmente trabaja en una firma de abogados en Washington, D.C. Ya nos contará más al respecto. También nos acompaña Antonella Contriano. Ella es CEO de Legal Ventures, que es una consultora peruana especializada en tecnología y derecho. Y también Sebastián González, que es analista de diseño e innovación de Sumara Hublegal. Ellos nos van a contar un poco cómo han vivido este año 2022. Yo quiero plantear desde la premisa de ustedes piensen cómo se sentían en esta época el año pasado, o cómo se sintieron el 1 de enero de este año. Piensen en los temas en los que trabajaban, piensen en el mercado en el que trabajaban, piensen con quizás las empresas o los socios o los partners con quienes trabajaban. Y probablemente tenían una serie de ideas, habían hecho una serie de proyecciones, asumían algunas cosas que iban a suceder este año. Y los quiero invitar a la reflexión sobre qué tanto se ha movido esas predicciones, ¿no? Nosotros, como abogados, nosotros estamos acostumbrados a la incertidumbre, pero creo que este año 2022 nos ha zamaqueado de varias maneras distintas, esto tanto a nivel personal como a nivel de mercado. Entonces, para entender un poco mejor estos cambios, desde la perspectiva completamente, completamente individual de quienes nos acompañan, quiero darles el micrófono a nuestros panelistas y empezamos con Alesia. Alesia, ¿cómo empezaste y cómo estás terminando este 2022? Hola, hola a todos. Quería confirmar, ¿me escuchan también? No sé, genial. Bueno, primero que nada, mil gracias Miguel por la invitación. Es un gusto poder acompañarlos. Siempre encantada de participar en cualquier comunidad en la que podamos discutir temas vinculados a la tecnología y la transformación digital. Y nada, les voy a contar un poco mi experiencia. Se va a enfocar en el año, voy a hacer un poco de trampa, como ya le había advertido a Miguel, no solamente les voy a hablar del año 2022, sino del año, un poquito del año 2021 también, porque quiero hablarles sobre mi experiencia haciendo una maestría en temas de derecho y tecnología y empezando mi trabajo en el mercado estadounidense en esos mismos temas. Entonces, por eso tengo que hacer un poco de trampa, porque los estadounidenses, tienen un año académico que no calza perfecto con el año calendario, como es nuestro caso. Entonces, nada, voy a hablarles un poco de eso y encantada de absorber cualquier pregunta que tengan al respecto. Y bueno, entre el 2021 y el 2022 he vivido en tres ciudades diferentes, he tenido dos trabajos distintos y he sumado un grado académico, pero creo que lo más importante que les puedo decir y creo que es el principal aprendizaje que tengo. Lo que no puedo cuantificar, pero es lo más importante, son los amigos, las conexiones, las personas,
y los profesionales que he podido conocer en la maestría y ahora en un nuevo mercado laboral. Entonces, voy a contarles un poco de cómo sucedieron estas tres ciudades, estos dos trabajos, este grado académico, y voy a ir contándole las lecciones más importantes que aprendí. Y creo que lo primero es con lo que he arrancado, que es que en las nuevas experiencias lo más importante y lo que más te enriquece son las personas que conoces y las conexiones que generas, más que la exposición a determinadas cosas o determinados puestos de trabajo, por decirlo de alguna forma. Y bueno, esta historia, como les decía, comienza en agosto del 2021, y de repente no debería arrancar ahí, sino contarles un poco mi background, como Miguel nos indicó que hagamos. Antes de que comience esta historia, yo trabajaba en el estudio Miranda y Amado. Tenía más o menos 7 años trabajando ahí en el área regulatoria y me especializaba en derecho de la competencia y privacidad. Creo que hoy puedo decir que soy especialista en tecnología y derecho. Pero para ese entonces, en ese momento, especialista en derecho de la competencia y privacidad. Y tenía planeado hacer una maestría y quería que esta maestría se enfoque en temas de tecnología, porque si bien todas las áreas del derecho hoy cambian a propósito de cómo la tecnología está cambiando nuestra sociedad, me parece que el área de derecho de la competencia y el área de la privacidad se ven aún más afectadas y quizás los especialistas en estos temas nos vemos más obligados a entender estos nuevos mercados digitales y entender esas nuevas dinámicas. Entonces tomé la decisión de hacer mi maestría en Stanford, que tiene un programa de derecho y tecnología, ciencia de derecho y tecnología, que Miguel también es exalumno y fue clave en mi decisión de ir a Stanford. Y como les digo, creo que lo que más me llevo de haber estado ahí es la gente que pude conocer, más que lo lindo que era estar en California. Stanford está en California. O tener contacto con los headquarters de las empresas de tecnología más importantes del mundo. Creo que lo más importante fue las personas que pude conocer en esa experiencia y también algo que me llevó muy importante es que no todas las relaciones tienen que ser de amistad. Y creo que es algo que nos cuesta mucho a los latinos entender y que he aprendido un montón de los estadounidenses, sobre todo, porque creo que los europeos también son muy parecidos a nosotros en ese sentido. A veces somos reticentes a acercarnos a nuevas personas porque si no vamos a ser amigos, no va a haber una relación personal. Ahí tenemos un reparo que los estadounidenses no tienen porque tienen clarísimo que no todas las conexiones son de amistad. Y eso, y una vez que uno entiende eso verdaderamente, se abre un mundo de posibilidades y perdemos el roche que podemos tener de conocer a nuevas personas que nos pueden enseñar cosas muy interesantes. Entonces creo que eso es lo primero que aprendí y que quería compartir. Siempre vamos a las personas. En las personas está el valor de cada nueva experiencia y no tengamos miedo de acercarnos a personas simplemente porque no tenemos una conexión o vinculación personal, porque no es necesario que eso sea un prerequisito para poder conectar y compartir. Lo segundo que aprendí es que, y esto va a sonar un poco redundante, pero aprender cosas nuevas está bien, pero es más importante exponernos a nuevos métodos de aprendizaje. Y creo que Stanford es una universidad interdisciplinaria que no solamente quiere que sus alumnos aprendan derecho, sino también quiere que se expongan a otros, a otras disciplinas y que se expongan a otras escuelas donde se pueden aprender nuevos temas. Y en Stanford tuve la oportunidad de llevar cursos vinculados a las ciencias de la computación o que eran directamente cursos de ciencias de la computación. Y creo que es algo que a un abogado le puede generar mucho reparo porque no estamos entrenados en absolutamente, o al menos en la Católica, puedo decir esto con seguridad, hasta el último plan de estudios en el que participé. No estamos entrenados y no tenemos las herramientas para fácilmente y insertarnos en estas nuevas disciplinas. Y creo que y no solo eso, ¿no? Simplemente estudiar en el extranjero, estudiar en otro idioma, un nuevo sistema jurídico, nadie te dice lo difícil que es cambiar del civil law al common law. Y eso es algo que voy a siempre que alguien me pregunte por qué tal es estudiar en Estados Unidos, es una de las primeras cosas que le digo. Es un sistema jurídico completamente diferente, la forma en la que se enseña es completamente diferente. Tener la oportunidad de aprender nuevas disciplinas también es un reto. Y creo que mientras más uno se expone en la vida, no solamente a nuevas cosas para aprender, sino también
exponerse a nuevas formas de enseñanza, que es lo que hace cambiar de sistema jurídico, lo que hace cambiar de las letras a las ciencias, más vas a estar preparado para aprender y adaptarte fácilmente a nuevas metodologías. Y yo lo notaba mucho en compañeros que habían tenido la oportunidad de estudiar pregrados en otras disciplinas no vinculadas al derecho, lo fácil que era adaptarse a las nuevas clases o cambiar o entender con mayor facilidad y seguir las clases. Y creo que lo último que quería compartir y que pude aprender este año en Stanford, y luego he tenido la suerte de poder conseguir un trabajo en Estados Unidos y trabajar para una firma en Washington D.C., en Covington and Burling. Creo que toda esa experiencia, la de conseguir trabajo, y encantada de discutirlo más adelante, me enseñó algo que creo que siempre sabemos y es un poco cliché, que es que hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros. Entonces, siempre que podamos hacer todo lo que nos ponga en la mejor posición, en mi caso de conseguir un trabajo, hagámoslo, pero no dejemos que el estrés de la incertidumbre que viene, más aún en un contexto de crisis, más aún en un contexto de COVID, no podemos dejar que eso nos impida disfrutar lo que es una excelente experiencia como es hacer una maestría. Entonces, creo que eso es básicamente lo que quería compartir, encantada de profundizar en algún tema más adelante. Muchas gracias, Alesia. Qué importante lo que mencionas sobre entender las cosas que dependen de uno y las cosas que no dependen de uno, ¿no? Creo que vivimos en un mundo y hemos vivido unos años en donde han sucedido un montón de cosas externas a nosotros que nos hacían sentir completamente derrotados sobre nuestra posibilidad de planear un viaje, planear un negocio, hacer un plan personal. Pero yo creo que es un arte lograr trazar esa línea, porque hay mucho que sí podemos hacer, ¿no? Y además, bueno, hay toda una cultura en torno a lo que uno puede hacer. Y hablando también de todo lo que uno puede hacer y de tomar decisiones muy autónomas, quiero darle la palabra ahora a Antonella, que quiere compartir con nosotros su experiencia como emprendedora, como CEO de su propio negocio y cómo ha vivido ese año. Antonella. Buenísimo, Miguel. Muchas gracias. Bueno, el 2022 para Legal Ventures ha sido un año, un muy buen año. A mitad de año nos confirmaron que habíamos ganado Startup Perú en la categoría de negocios dinámicos y la verdad que nos pone muy orgullosos, nos sentimos muy orgullosos de ser el primer emprendimiento legal en ganar esta categoría. Y a partir de eso empezó nuestro proceso de internacionalización a México. O sea, hacías el ejercicio, Miguel, con Alesia, de retrocede al 1 de enero del 2021, y yo sí te puedo decir que en nuestros planes estaba solo postular a Startup Perú, pero no estaba el proceso de internacionalización a México, que es una decisión que tomamos pues en el camino. Y de hecho yo estoy ahorita en Ciudad de México, tengo 2 meses por aquí armando equipo, conociendo de cerca el mercado, la idiosincrasia también mexicana, que en muchos aspectos se parece a la peruana, en otros no. Yo he preparado una breve presentación, por si alguien que nos escucha está en este proceso también de internacionalización, o también me atrevería a decir que si nos escucha otro emprendedor del sector legal, que se anime y postule a Startup Perú. O sea, una firma que ha hecho una innovación, como es el caso de nosotros, o si es founder de una legal tech, también. Yo soy CEO, como dijo Miguel, de Legal Ventures. Legal Ventures, somos una plataforma que conecta abogados on demand con startups y empresas. Gran parte del core de nuestro servicio es Venture Capital. De hecho, ya hemos asesorado más de 60 millones de dólares en levantamientos de capital, no solo para emprendimientos peruanos, sino también para emprendimientos regionales. Entre nuestros clientes, por ejemplo, destacan Rexy, Netsum, Joinas, Manzana Verde, por nombrar algunos del ecosistema peruano. Terminamos así el 2022, somos 12 abogados en la firma, hemos levantado, como les comentaba, hemos asesorado más de 60 millones de dólares en levantamientos de,
de capital. Cerramos también con más de 50 nuevos clientes. Ahí pongo algunos ejemplos: Mapego, Warman, Agendalo, por nombrar algunos. Y ese es un gráfico que me gusta compartir, es cómo se va proyectando el sector legal de cara al 2028. Solo saqué un último reporte de Wolters Kluwer, y que nos dicen que el modelo que va a dominar es los nuevos modelos de negocio, ¿no? Los ALSP, que es la categoría donde yo calzo a Legal Ventures, ¿no? Un proveedor alternativo de servicios legales, que nos diferenciamos principalmente de una firma tradicional por la estructura interna que tenemos. Nosotros hemos hecho una innovación, pero en el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque en Legal Ventures el abogado se lleva el 70% de lo que se le factura al cliente. Entonces eso le permite al abogado trabajar de 3 a 4 horas al día y llevarse el mismo sueldo que una firma tradicional, ¿no? Sin el estrés y la sobrecarga laboral de firma tradicional, que todos los que hemos estado en una firma tradicional, o los que están en una firma tradicional, conocen bastante bien. Esta innovación en el modelo del negocio nos ha permitido, la verdad, que formar un equipo también de primer nivel, de abogados que tienen de media entre 8 a 10 años de experiencia profesional. Todos venimos de firmas top 10 en Perú, y esta innovación nos permite ofrecerle al startup una tarifa por debajo del mercado sin perder la calidad en el servicio legal que se presta. Bueno, aquí presentarles a Alberto, que es mi socio y el founder. Yo me sumé año y medio después a la firma. El equipo que hoy por hoy forma parte de Legal Ventures en Perú. Como les comentaba, este año nos trajo esta alegría, que fue ganar Startup Perú. Pertenecemos a la octava generación de este programa del Ministerio de la Producción, y a partir de este grant pues decidimos iniciar nuestro proceso de internacionalización a México. México hoy por hoy es la meca de las startups en Latinoamérica, y es un mercado al que estaba mirando muchos de nuestros clientes. Geográficamente, pues una ubicación privilegiada, o sea, está al costado de Estados Unidos, y con una cultura muy similar a la peruana, con lo cual creo que también facilita el aterrizaje de emprendimientos peruanos y en realidad de emprendimientos latinoamericanos. Los principales retos en este proceso de internacionalización, yo rescato tres, que es la estrategia de pricing, la formación del equipo y el posicionamiento en el mercado. En estrategia de pricing, porque más o menos uno conoce cuánto cobra la competencia, ¿no? No es difícil obtener ese dato, pero cuando estás abriendo un nuevo mercado, pues puedes mapear muy por encima de la competencia, pero no tienes tan fácil acceso a este tipo de información, ¿no? Entonces, ahí empieza también parte de la estrategia de cómo me quiero posicionar en el mercado, si es que me quiero posicionar o por precio o si es que me quiero posicionar por especialidad. Pero aún si decides posicionarte por especialidad, si es que establecer un precio. Y de verdad que ha sido uno de los principales retos en este proceso de aterrizaje. Otro reto está siendo el de la formación del equipo, por lo mismo. Uno es, siempre digo que uno es profeta en su tierra. Entonces, uno en Perú tiene mapeado, no vamos a mentir, la calidad educativa de las universidades. Esto ya alguien me dice, oye, vengo de tal universidad, pues más o menos sabes posicionarla. Es mucho más fácil también ubicar la experiencia profesional del equipo en Perú, cosa que es un poco más complicada en México. Ha sido un gran alivio contar con Sofía. Sofía es nuestra partner en México y es abogada mexicana
y ha sido ahora senior en Deutsche Bank por muchos años, ha trabajado en el equipo legal de Shell y ella nos está ayudando en este proceso, pero aún así la formación del equipo es todo un reto. Y la siguiente es el posicionamiento en el mercado. Esto es prueba y error. Prueba y error, el posicionamiento en el mercado, en nuestro caso, que vamos más por nicho, nuestro nicho es startups y venture capital, nos topamos con un mercado con muchísimo más competencia que en Perú, un mercado 10 veces más grande que el peruano incluso. Y ahí viene también todo este reto de posicionar una estrategia adecuada. Gran parte de nuestra estrategia en México es ser ese puente también que conecte México no solo con el Perú, sino pues con toda la franja del Pacífico, Colombia, Chile, Ecuador. Son tres países con los cuales nosotros también mantenemos alianzas con firmas también especializadas en startups en esas jurisdicciones, y queremos también ser ese puente que facilite el correcto aterrizaje de startups peruanas y startups latinoamericanas en México, ¿no? Igual sin perder el core de nuestro negocio, que es Venture Capital principalmente. Eso por mencionar algunos retos de este 2022. E invitarlos, pues, por supuesto, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Antonella, por compartir además parte de esa receta que ustedes están implementando en su internacionalización. Creo que es algo de lo que no hemos hablado tanto en esta comunidad de Liga Hackers Lima, de todo el esfuerzo de independizarse, de crear una consultora y entrar en un mercado, pero creo que probablemente el próximo año tengamos alguna sesión especializada en eso, que hay mucha gente, conozco mucha gente que está en ese camino. Y para hablar también de gente que se está arriesgando a independizarse y hacer cosas distintas y hacer cosas nuevas, esta vez a una edad bastante temprana, ¿no? Está con nosotros también Sebastián González, que Sebastián, él terminó la universidad hace no tanto, y no obstante ha decidido abrir un propio camino como consultor en el diseño de servicios legales, y estoy seguro que tiene también muchos aprendizajes de este año. ¿Qué tal? Sí, gracias, Miguel. Primero, buenas noches a todos. Sí se me escucha bien, ¿no? Perfecto, genial, gracias chicos. Y sí, efectivamente, este año ha sido un año de cambios para mí, y justo preparé una pequeña presentación que espero se pueda ver. Me avisan si se ve. Perfecto, genial. Bueno, hola, mi nombre es Sebastián González y soy analista de diseño e innovación en Sumara Hub Legal desde ya un poco más de un año. Y digamos que me pareció súper interesante la temática que nos planteó Legal Hackers y Miguel, con Miguel a la cabeza, de reflexionar un poco acerca, ¿no?, de este 2022. Y es ahí donde, cuando me pongo a pensar, inevitablemente pienso en el 2020. Si pienso en el 2022, inevitablemente también pienso en el 2020. Y eso me trae algunos recuerdos del 2020. Porque a diferencia, digamos, digamos, estamos todos en un contexto justamente, ¿no?, de pandemia. Y a diferencia de muchos, probablemente, no solo para mí fue la pandemia, sino también fue mi intercambio. Justo en el 2020. Entonces todos imaginarán, oye, pucha, Sebastián, justo fue el intercambio. Y le toca la pandemia en Europa. Entonces, yo estaba en la Universidad de Tilburg, en Países Bajos, y ahí es donde me agarra la pandemia. Y eso cambió mucho, mucho de las cosas, aunque irónicamente en Países Bajos la virtualidad creo que la tenían como protocolo, porque fue de un día a otro. O sea, día de clases presenciales, al día siguiente ya era clases virtuales. Fue muy gracioso. Y digamos que, si bien estábamos en un contexto de pandemia, para mí el intercambio sí fue una oportunidad en los meses previos a abril, que es cuando comenzó la cosa más dura, y porque en Tilburgo encontré un espacio muy interesante
del desarrollo del derecho y la tecnología. Y no solo hablo de del legal tech, sino también hablo de cómo se aplica el derecho a las nuevas tecnologías, ¿no? De ambos lados, de ambas caras de la moneda, se hablaba en la universidad. Y lo interesante de estas universidades tan grandes, que a diferencia de la mía, que es la Pacífico y que es muy pequeña y no te puedes colar a las clases, allá sí, ¿no? Tú podías entrar a cualquier clase y nadie te decía nada, ni te tomaba lista, ni nada. Entonces, yo vi eso como una buena oportunidad para mí, porque siempre tuve este bichito por la tecnología, ¿no? Y luego de que pasó mi intercambio, ¿no? Y ya retorné a Lima a fines de ese año, del 2020, es que decido darle un giro a lo que yo pensaba iba a ser mi idea de carrera hacia futuro, ¿no? Y me meto a ver temas de Human Centered Design. Me especialicé en la Católica este año, en realidad, en Human Centered Design, y previamente me había especializado en Legal Design con un profesor llamado José Torres. Entonces, estas dos experiencias me ayudaron muchísimo a cambiar mi chip, sobre todo el segundo, porque el segundo fue más interesante porque era el único abogado rodeado de full administradores, ingenieros, habían publicistas, comunicadores, y era el único abogado en esa clase de casi 30 personas tratando de entender qué es esto del Human Centered Design y sobre todo aplicarlo, ¿no? Y digamos que eso fue una oportunidad muy enriquecedora porque tuvimos no solo la oportunidad de desarrollar un proyecto en la clase, sino también y pude compartir con otras carreras y generar equipos multidisciplinarios, cosa que nunca había tenido en la universidad. Entonces, el poder hacer eso y sobre todo también pensar que bajo este paraguas justamente del Human Centered Design es que yo tuve la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Sobre todo en diseño. Y es ahí donde yo entro a Sumara, digamos, tratando de generar esta oportunidad hacia el estudio Sumara Hub Legal con Álvaro. Digamos que le conté la idea que yo tenía como proyecto para Sumara y le gustó mucho y tanto así que hicimos cosas muy interesantes y aquí traigo un poco de lo que hicimos nosotros, que es por ejemplo estas preguntas frecuentes para políticas de privacidad, ¿no? Que siempre nos generaron cierto, pudimos explorar un poco el servicio y poder determinar que efectivamente a veces si tú tratas de entrevistar a tu cliente y ver cuáles son sus pain points y qué es lo que les duele durante todo el servicio, puedes detectar efectivamente en qué momentos se desliga del servicio. Y ahí es donde tuvimos la idea de hacer estas preguntas frecuentes, porque justamente podía satisfacer una necesidad para dentro del equipo, que era que al final de cada servicio siempre nos hacían las mismas preguntas. Y era tanto beneficioso para el cliente como para nosotros establecer un documento en el que ellos puedan tener acceso a estas preguntas frecuentes. Y digamos que este ha sido el prototipo, ¿no? Pero esto es mejorable, en algún momento lo podríamos hacer en una página web, etc. Y digamos que ese tipo de soluciones son las que tratamos de dar desde el área de diseño e innovación, ¿no? Y digamos, para resumir un poco esto, creo que tanto la pandemia como mi intercambio están visualizados en este pequeño cuadrito que es el momento idóneo, ¿no? A veces el momento idóneo llega desde un contexto específico que puede ser positivo, ¿no? O que puede ser negativo, como en el caso de la pandemia, y que eso de repente fue catalizador de muchas iniciativas de Lealtec o muchas iniciativas de innovación dentro del derecho. Pero también hay otra manera de generar ese momento idóneo, que sería el saber que hay un sentido de urgencia, un sentido de cambio. Y la otra manera, dentro de generar más bien el momento y no simplemente que llegue el momento, es evidenciar una oportunidad. Y eso es lo que creo que hemos logrado en Sumara. Hemos evidenciado una oportunidad donde vemos que podemos explorar distintas soluciones desde el diseño. Y creo que por ahí es donde cómo ha cambiado mi carrera, ¿no? En lugar de
de esperar que haya llegado la pandemia y que se catalice esto y que sea simplemente de un año, hemos considerado que esto más bien es una oportunidad que sigue latente, ¿no? Y eso es lo que me ha caracterizado hasta en este 2022. Genial, muchas gracias por compartir esa experiencia, Sebastián. Yo siempre he tenido esta teoría, creo que como abogados, como personas que estudiamos derecho, estamos muy acostumbrados a tratar de tomar la mejor de las decisiones posibles, ¿no? Siempre maximizar las variables, nuestro conocimiento de las variables para poder tomar la mejor decisión posible. Y creo que a veces nos perdemos en la idea de que puede haber un momento ideal para hacer las cosas y siempre dices, no, todavía no voy a hacer esto porque estoy esperando que estas cosas sucedan o que estos astros confluyan. Pero progresivamente más pienso que no es como que hay un momento ideal, un momento idóneo para hacer las cosas, sino que al menos observacionalmente hay un momento en el que algunas cosas son posibles y otras en las que ya no son posibles, ¿no? Entonces, si caes en cualquier momento en las que son posibles, como que puedes hacerlas, aunque es un comportamiento bastante, bastante esto, riesgoso. Pero justo sobre eso quería preguntarles, me suena como que durante este año todos ustedes han tomado decisiones grandes, decisiones importantes, en uno u otro aspecto, y me encantaría escuchar si alguno o alguna tiene una idea de cómo toman esas decisiones, y sobre todo qué nos pueden recomendar, cómo aproximarnos a tomar decisiones, sobre todo en un contexto de crisis, que es el que hoy vivimos y que probablemente se nos avecina, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente a una buena decisión que tomar? No sé si alguien tiene alguna idea. No estamos pidiendo recomendaciones de cábalas para el mundial o de apostar. Dejemos de lado para todas las personas que son gatilladas fácilmente por el juego. Estamos hablando de decisiones más en el plano profesional, en el plano estratégico. Yo me animo a dar unas recomendaciones, tal vez más desde el equipo, ¿no? O sea, desde nosotros como equipo. Hay una metodología de innovación que se llama Lean Startup, prueba y error. O sea, nunca, nunca, quienes tenemos la oportunidad de liderar firmas o de liderar equipos o áreas, nunca nada va a ser perfecto. Nosotros, cuando me toca ser responsable de lanzar un servicio, o en este caso, el lanzamiento de la oficina aquí en México, la perfección no existe. Entonces hay que lanzarse, no hay error, en el camino se corrigen cosas, pero es mucho más ágil hacerlo de esta manera. Las opiniones de todo el equipo cuentan, no importa el seniority que tengas, todas las opiniones cuentan, todos tienen que aportar, todos tienen ideas creativas, hay que ser mucho más abiertos, estar abiertos a esta apertura de opiniones y nada, básicamente esas dos para lanzarse. Vamos a seguir, el próximo año también va a ser difícil, ya no sé si tanto por el COVID, creo que va a ser un poco más difícil por la situación económica a nivel internacional. Vamos a seguir afrontando toma de decisiones en contextos complicados. Tampoco creo que el contexto político en el Perú nos ayude mucho, espero equivocarme el próximo año. Pero hay que lanzarse y tomar decisiones. Sebastián, ¿tú querías decir algo? Sí, diría que sí, es verdad, el tema de prueba y error, incluso, por ejemplo, en mi trabajo es muy, muy importante. Es más, yo podría decir que el error, en mi caso, es clave, porque de eso saco muchos aprendizajes, ¿no? Y tomar decisiones no es fácil, a veces hay veces que puede pasar que las decisiones pueden ser muy costosas, y a veces me ha pasado a mí cuando estaba en la vida de estudio, que a veces no te toleran estos errores, ¿no? Ahí es mucho más difícil. Sin embargo, creería que poco a poco, digamos, ese mindset de que el error está tan mal visto va a ir cambiando. O sea, yo confío en que va a ir cambiando. Va a ir cambiando. Además, creería que es la única manera en la que uno puede realmente aprender, ¿no? Porque si lo hace todo
sintiendo el miedo de si va a tomar la decisión correcta, al final vivir en miedo creo que no es bonito para nadie. ¿Alesia? Sí, creo que quiero añadir algo desde una perspectiva un poco diferente, porque creo que lo que han dicho Sebastián y Antonella en la perspectiva más de equipo y laboral es sumamente valioso. Solamente para añadir, porque desde mi perspectiva, como saben, he tenido que tomar decisiones personales sobre dónde voy a estar y qué voy a hacer. Y siempre me acuerdo mucho que cuando estábamos cuando estaba en la universidad y estaba en este tema de los moods, siempre hablábamos de la emocionalidad a la hora de la toma de decisiones y había este quote muy popular que era que los jueces deciden por 10 razones, 9 de las cuales no sabemos porque no las puedes reflejar lógicamente en una decisión motivada. Y creo que nosotros hacemos lo mismo cuando tomamos decisiones sobre nuestra vida personal, como que queremos llevarlo a la racionalidad, queremos poner una lista de pros y contras y decidir a qué universidad voy a ir, dónde voy a trabajar, qué voy a hacer. Y yo los invito siempre a, si bien eso es muy importante y lo tenemos que hacer, como siempre van a haber factores emocionales involucrados, yo siempre les recomiendo que tratemos de no pensar mucho en el factor de la decisión que tiene que ver con que lo que otras personas van a pensar o lo que se espera de nosotros, que es algo bien difícil de hacer, y enfocarnos en dónde queremos estar en el día a día. Quiero trabajar en un lugar en el que voy a estar solo en mi casa todos los días y voy a hablar con muy pocas personas porque es algo que a mí me gusta y esa es mi personalidad. Adelante. Quiero trabajar en un lugar en el que voy a estar rodeada de gente, en un equipo sumamente colaborativo, como de alguna forma están comentando Antonella y Sebastián, que son sus ambientes de trabajo. Eso es lo que tengo que hacer. Obviamente, pensemos siempre en el largo plazo, pero a veces desechamos mucho el cómo va a ser mi día a día y cómo me voy a sentir en ese día a día. Y a veces tratar de hacer la lógica, pero regresarlo a la emocionalidad, para mí ha resultado ser sumamente útil. Sí, Antonella. Alesia ha dado así en el clavo con una frase, es el miedo al que dirán. Yo dejé de ejercer 3 años y fue una conversación difícil con mis papás, pero con mis ex jefes también. Cuando yo decidí ejercer, es como, yo decidí hacer una maestría en negociación, fui a Madrid a hacer la maestría y luego empecé a trabajar en una venture builder y ahí fue como, empecé a involucrarme un poquito en el ecosistema de startups, pero luego pasé a una consultora de desarrollo de negocio y marketing jurídico y era como, ¿por qué estás viendo eso? O sea, regresa a Lima a ejercer, regresa a Lima porque después del máster ya tienes una posición senior, regresa a Lima porque probablemente en Lima vayas a ganar, probablemente yo en mi caso hubiera ganado más en Lima que en ese trabajo en Madrid, pero si te mueves por el miedo, nunca tomas decisiones. Y fue lo mismo cuando decidí sumarme a Legal Ventures, que para mí fue un poco como un salto en ese momento a una piscina desconocida, ¿no? Emprender por primera vez, aceptar el reto de que me hacía Alberto para liderar a su bebé, porque un emprendimiento al final es como si fuese tu bebé, en plena pandemia, renunciar a un sueldo fijo. O sea, si te mueve el miedo, no tomas decisiones. Así que, Alesia, ahí leíste el clavo. Genial, muchas gracias. Estamos llegando casi al final de nuestro panel. Como ven, hay muchos aprendizajes en los que podríamos explorar más. Pero quiero hacerles una pregunta de cierre a mis invitados e invitadas, que es, si usted, ¿hay algo que les hubiese gustado hacer más este 2022? Ya sea en el plano profesional, personal, si hubiesen tenido más tiempo, hubiesen hecho más de... Rafael, ¿tú quieres responder esta pregunta? ¿O tienes otra pregunta además? No, tenía otra pregunta, así que dale con esta y si quieres voy después. ¿Quién se lanza a responder? A ver, yo les quiero decir que he tenido un año de locos y no sé si me arrepiento de haber hecho todo lo que hice, pero si me dices, tienes chance de elegir algo más sin dañar lo que ya hiciste, hubiera descansado más hacia el final de la maestría. Creo que uno como que siente que tiene que estar en todos lados para sacarle jugo, pero también hay que
cuidar la paz interna de uno y a veces descansar es necesario. Creo que de la mano con eso, a mí me pasó algo muy extraño este año, porque yo venía más bien de mucha paz y este año me metí a muchas cosas. Obviamente también muchos me dicen, ah, pues que por tu juventud, pues, ¿no? Pero no sé, o sea, siento que sí he estado en muchas más cosas que otros años. Y digamos que... Pero, digamos, muchas de esas cosas son mucho, me apasionan, ¿no? Como, por ejemplo, el Laboratorio de Innovación Legal que hemos hecho en UP y otras iniciativas muy bonitas que hemos creado este año, pero sí, diría que más bien para el 2023 lo que quiero es como dejar algunas cosas, y eso es a veces muy difícil. En mi caso, creo que me hubiese gustado aprender a decir que no a tiempo. Y a veces no saber decir que no es un defecto. Sigo trabajando en eso. Completamente de acuerdo, Antonia. A mí me cuesta mucho decir que no. Por ejemplo, ahora quiero saber cuál era la pregunta de Rafael, porque me siento mal de haberle dicho que no podía preguntar. Algo que rescaté de los tres es que, además de haber hecho cosas nuevas en esta, digamos, en esta pandemia, ¿no? que sigue vigente, es el hecho de que han estado físicamente en distintos espacios, ¿no? Y físicamente en distintos espacios, en contacto físico y diario con diferentes, digamos, culturas hasta cierto punto, ¿no? Entonces, yo tenía como en ese contexto de las cosas un poco preguntas para cada uno, ¿no? Para Ale, mencionaste mucho la diferencia, o sea, académica, ¿no? De civil law, common law, y un poco como eso era algo importante al iniciar la maestría. Pero también te quería preguntar, ¿qué tal sentiste la diferencia, digamos, en conocimiento digital, ¿no? Con tus compañeros de clase, ¿no? Si sentías que, digamos, por ser, no sé, americanos, europeos, versus los sudamericanos o los peruanos, como que había un gap muy importante ahí. Luego tenía una pregunta para Antonella, antes de que me olvide. Luego tenía una pregunta para Antonella de qué tal el cambio de Perú a México, ¿no? Y en realidad empezar esta nueva conversación que tenías en Perú de Legal Ventures ahora en México, ¿no? O sea, digamos, si bien nos parecemos bastante, pueden haber algunas diferencias sutiles que vas aprendiendo en el camino, ¿no? Y para Sebas, ¿qué tal Tilburgo? Me imagino que fue bastante bueno, ¿no? Pero a ver si nos puedes contar algo más también por ahí. A ver, yo les cuento, y con el caveat de que ya viviendo también, no solamente en la universidad, sino en el ambiente laboral, estoy como lista para escribir una tesis sobre los estadounidenses y sus costumbres, porque todos los días estoy en shock con las diferencias, que creo que no van a ser las mismas que en México. Pero en los temas de tecnología es una pregunta muy interesante, porque me lleva un tema que me hubiera gustado profundizar o comentar un poco más, que es que en Estados Unidos las personas que estudian derecho como una carrera de posgrado casi, porque como saben, o no sé si lo saben, los estadounidenses tienen primero esta etapa de college, que es una suerte de estudios generales en una especialización, y law school viene después. Entonces, yo tenía compañeros que eran programadores, o sea, que su primera carrera fue de programación, o tenía compañeros que eran economistas, algo que también por mi background en derecho a la competencia era algo que me impresionaba bastante. Y había un amplio conocimiento de temas de tecnología por ese lado, porque eran personas que habían estudiado la disciplina. Pero por otro lado, tenía amigos europeos o asiáticos que trabajaban muy de cerca con empresas de tecnología. Entonces, sus conocimientos del ecosistema cripto o el ecosistema de videojuegos era total. Y no había quien sepa más que ellos, porque ellos estaban ahí asesorando a las empresas. Y necesariamente tienes que entender lo que hay detrás en el sector tecnológico. Y creo que hay una última gama de personas que eran simplemente entusiastas de la tecnología y sabían un montón sin estar particularmente vinculado al mundo del derecho y la tecnología, pero no sé, eran abogados corporativos. Entonces creo que hay de todo, y había gente muy involucrada en la asesoría a una empresa farmacéutica de patentes o una empresa de tecnología en patentes, pero no podían usar PowerPoint. Entonces creo que hay de todo. Pero definitivamente es completamente diferente a la gente o al
también son muchos años después, ¿no? Pero de cómo fue mi experiencia en la universidad en el pregrado. En mi caso, el choque cultural con México no ha sido tan drástico. Yo creo que lo que me está costando aquí es entender un poco las dinámicas de las entidades públicas. Porque si creíamos, visto que no me escucha ningún mexicano, pero si creíamos que en Perú a veces las cosas no avanzaban tan rápido, o sea, México se toma el doble, el triple de tiempo. Conseguir aquí lo equivalente a un RUC te puede tomar, con suerte, 2 meses, ¿no? Y sí, acá bien nos pone que se almuerza muy tarde, sí. Yo sigo con mi horario peruano, yo a la una como. No me importa, ¿no? Lo malo que no hay ningún restaurante abierto a la una. Sí, me pasa, que recién vas y recién están abriendo. Entonces, oye, en Perú ya desde las 12 puedes almorzar, pero sí, esa es parte del reto, un poco el timing y la burocracia excesiva. En mi caso, digamos, Tilburgo, ¿qué tal? Pues, de todas maneras, muy buena, una muy buena ciudad. Me gustaba mucho que también, como Alesia, en las clases de Law Society and Technology, había mucha gente también muy entusiasta. Bueno, y a mí siempre me ha gustado, siempre he sido muy entusiasta de la tecnología, desde muy pequeña. Y entonces no me sentía tan como fuera de mi zona de confort. Pero, y sentía que el nivel, digamos, que era, o sea, no era un gap tan grande respecto de, por ejemplo, otros amigos sudamericanos y los europeos. Lo que sí es que incluso en el 2020 te diría que me encontré con mucha gente a la que yo le decía, que me preguntaba, ¿no? ¿A qué te quieres dedicar? Y yo le decía, algo relacionado, en ese momento no lo tenía claro, algo relacionado a tecnología y derecho, le decía, ¿no? ¿Tecnología y derecho? Me habrá pasado como unas 10 o 15 veces que cuando decía a qué me quiero especializar, la gente no tenía ni idea. Entonces, ahí me hizo sentir como, ok, o sea, aquí en Europa recién también se está cultivando este tema en muchas carreras, ¿no? Genial, muchísimas gracias por sus respuestas. Ahora, así como me arrepentía de haberle dicho que no a Rafael, ahora me arrepiento de haberle dicho que sí, porque estamos completamente fuera de horario, pero bueno, ha servido para conocer un poco más de sus experiencias y agradecerles nuevamente por acompañarnos en este panel. Es muy difícil a veces hablar de uno mismo, sobre todo en contextos profesionales, etcétera. Eso, así que aprecio muchísimo el esfuerzo de introspección, el esfuerzo de mostrar debilidades, de un poco exponerse de esta manera tan, tan humana. Lo aprecio muchísimo y es una de las cosas que ojalá hagamos más seguido acá en Liga Hacker Clima. A ustedes tres, son bienvenidos siempre y bienvenidas a participar de nuestros futuros eventos. Y a las personas que nos acompañan, antes de cerrar, quiero aprovechar para mencionarles, y me acompañan también mis coorganizadores, Rafael Santín y Adriana Paredes, para mencionarles que estamos abriendo nuestra convocatoria para nuevos y nuevas coorganizadoras del capítulo local. No sé, Adri, si nos quieres contar un poquito más al respecto. Sí, claro. Gracias, Inki. Buenísimo, antes que se me pase los aportes de Alesia, Antonella y Sebastián. Sí, como comentaba Miguel, estamos abriendo la convocatoria para poder introducir a nuevos coorganizadores o coorganizadoras al capítulo local de Liga Hackers Lima. Cuando escuchaba lo que decían Antonella, Alesia, Sebastián, honestamente se me hacía como... O sea, empezaba a ser un simple cómo es ser parte de la organización de Liga Hackers Lima, porque es mucho de adaptarse, lidiar con nuevas personas, identificar nuevos actores en el sector, ¿no? En Legal Tech, en tecnología, en derecho, Legal Hackers, a pesar de que tiene la palabra legal, es de alguna manera agnóstico al sector legal y tratamos de involucrar a personas que no necesariamente estén en el rubro, pero que sí puedan aportarnos. Entonces, tiene mucho de esto, ¿no? De
de que decía Antonella, por ejemplo, ¿no? Aprender a decir que no, de decir que sí, es lo que comentaba Alesia, que no todas las relaciones que puedas cultivar tienen que ser necesariamente de amigos, puedes conectar con alguien o sí, con contactar a alguien en un escenario 100% profesional. Sí, básicamente esto es lo que yo creo que condensa de lo que trata la coorganización de Liga Hackers Lima. Y bueno, con esto, para complementar lo que decía Miki, vamos a lanzar formalmente la convocatoria mañana con el formulario. Vamos a subir un formulario a nuestras redes sociales donde pueden registrarte, donde pueden registrar sus nombres, intereses, algún tipo de skills que ayudan bastante a la organización, diseño, manejo de redes sociales, etcétera, que no son excluyentes, pero que sí son bastante útiles para la coordinación de esos eventos, la coordinación con speakers, el manejo de redes sociales, que ya lo mencioné, etcétera. Entonces, hemos hecho un formulario lo más, ¿cómo ponerlo? Conciso posible, pero por ahí pueden surgir dudas o consultas, siéntanse libres de contactarnos en caso surjan. En caso surjan dudas también acerca de, a más profundidad, de lo que trata Liar Hackers, de lo que trata la coorganización de Liar Hackers. También más que felices de poder absolver cualquier duda. Incluso en el formulario está adjunto un enlace que los lleva a una presentación de la coorganización de Liar Hackers. Y quizá les pueda dar una noción un poco más amplia de lo que hace un coorganizador. Sí, y yo creo, gracias Adri, y yo creo que si ustedes han participado durante su época estudiantil en alguna revista o en alguna asociación estudiantil, es un esfuerzo similar, yo diría menos intensivo, en el sentido en el que buscamos personas que estén interesadas en donar unas cuantas horas al mes o al trimestre de su tiempo para ayudarnos a pensar qué tipo de eventos podríamos hacer, qué tipo de contenidos podríamos llevar, a quiénes podríamos invitar, con la finalidad simplemente de mostrar una diversidad de prácticas, una diversidad de profesionales. Todo lo que hacemos sin fines de lucro, ninguno de nosotros cobra por participar acá. Y ninguno de los eventos que hacemos son de pago. Entonces es un esfuerzo por también generar una comunidad profesional en el sentido más puro del término, y muy similar a comunidades que existen en otras profesiones, pero que por alguna razón, dada la naturaleza absolutamente competitiva que existe en nuestra profesión, es mucho más escasa en la comunidad local. Y como decía Rafael, nosotros somos el capítulo de Lima, de Legal Hackers Lima, por eso nos llamamos así. Legal Hackers Internacional tiene la potestad de autorizar la apertura de capítulos en diversas otras ciudades del mundo, incluyendo Perú. Entonces hay capítulos que no tienen un rango de jerarquía respecto de nosotros en otras ciudades de Perú. Y si alguien quiere conectarse con un capítulo en su ciudad, nos puede escribir. Y si en su ciudad no hay un capítulo, también puede mandarse a hacer uno si quiere también. Esto no es tan fácil, o sea, es fácil crear uno, es difícil mantenerlo. Y nosotros estamos precisamente experimentando estos dolores de crecimiento de mantener un capítulo. Pero estamos muy contentos de terminar el año con este anuncio de que estamos recibiendo a más personas para que formen parte de la comunidad. La convocatoria va a estar abierta todo este mes, todo el mes de diciembre, y esperamos poder anunciar a los y las nuevas integrantes de Liga Hackers Lima. Piénsenlo como nuestra propia iniciativa Avengers, alrededor de la mitad de enero, si todo sale bien. Y nada más, si alguien tiene alguna pregunta sobre esto que acabamos de anunciar, también puede levantar su mano ahora y hacerla. Y si nadie tiene ninguna otra pregunta, todo va a estar disponible mañana en legalhackers.pe. ¿Habrá reuniones presenciales, José Gallegos? O sea, sí, la idea es que sí haya reuniones presenciales.
y eso es una, organizar eventos presenciales era algo que hizo en sus inicios Liga Hackers Lima. De hecho, éramos una comunidad 100% presencial hasta marzo del 2020, esto en donde ya no se pudo hacer reuniones presenciales. Y hoy, de hecho, la facilidad de hacer reuniones virtuales, yo creo que es algo que tiene muchas cosas a favor, como que podemos conectarnos a diversos lados del mundo, etc. Y yo, la visión que tenemos para Liga Hackers Lima es que coexistan tanto eventos virtuales como eventos en persona. De hecho, los Abogados del Futuro, que es el evento bandera que hace Liga Hackers Lima en coorganización con la Universidad del Pacífico, fue presencial hace unas semanas, y esperamos poder seguir haciendo eventos grandes presenciales, además de eventos virtuales, que creo que hay un público para cada cosa y hay formatos para cada cosa. Entonces, si hay límite de edad, creo que no hay un límite de edad hacia arriba. Hacia abajo quizás sí hay un límite de edad, tenemos que considerarlo con nuestros propios abogados, pero probablemente como mínimo tendrá que ser alguien que tenga más de 18 años, yo creo, ¿no? Si fuese menos de 18 años sería un poco raro. Yo pensaría que es un sting operation, pensaría que es el capítulo de Cusco que nos quiere sabotear haciéndonos catfishing o algo así. Si nadie tiene ninguna otra pregunta, voy a seguir dando respuestas locas a preguntas locas. Ok, si nadie tiene ninguna otra pregunta, aquí termina esta noche. Les doy, además quiero reconocer que este es el último evento formal de mi coorganizadora Adriana Paredes, y también de Paola Castillo, que estuvo más temprano, así que muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado en este raro y accidentado viaje. Apreciamos muchísimo todo lo que contribuyeron a la comunidad y que estén hasta el final con nosotros. Así que, bueno, ya nos veremos el próximo año. Pasen unas bonitas fiestas, no sé. Celebren lo que quieran celebrar. Rafael, ¿tú quieres decir algo? Gracias. ¿Simplemente querías decir gracias? Nada más. Ok, está bien. Ok. Nos vemos todos. Un abrazo muy grande, amigos. Cuídense mucho. Chao, chao. Yeah.